del poder, y que de pronto también nuestros colegas dicen que saltan de alegría en el gobierno porque ven que la doctora va a ser la candidata. ¿Y si te gana? Bueno, que es una nota tuya. ¿Y si, y si la doctora de pronto les gana? ¿Qué van a hacer, muchachos? ¿Y por qué no te va a ganar? Estamos hablando de matemáticas, estás haciendo un gobierno tan extraordinario, esto es una pugna de efectos comparativos. Uno que quiere ver cuál de los otros es peor. El tipo del gobierno que te puede decir, hacemos un gobierno de porquería, malo, pero nosotros somos mucho mejor que ellos, que se robaron todo y que son populistas y demás. Y ellos en el efecto comparativo te dicen, ¿cómo estabas hace 5 años? ¿Cómo estás ahora? Y esa pregunta también es desde el punto de vista comparativo intenso. Acá tenés que ver de qué manera, me parece que es lo que miran algunos, de qué manera disocian electoralmente el peso de la doctora, sobre todo en los distritos. Porque no se trata que los mini gobernadores sean todos fervorosos cristinistas. El problema es que su distrito, la doctora mide 45, 47, en algunos lugares casi 50 puntos, y te puedes imaginar que ese mini gobernador no va a escucharlo a Pichetto para ver si lo sigue, o a Urtubey, o a cualquier otro.